Buenas tardes, yo soy Ascanio Cavallo, soy periodista y quiero darle la bienvenida a esta nueva actividad de Puerto de Ideas en Vivo, un espacio que todos los martes nos invita a reflexionar sobre el mundo de hoy y de mañana. La actividad de hoy es presentada en conjunto con Escondida, BHP, y tiene como invitado al escritor, guionista y columnista venezolano Alberto Barrera Tisca. En el 2006, Alberto ganó el premio Ralde por la novela La Enfermedad y en el 2015 el premio Tusquets por la novela Patria o Muerte, que ha sido muy difundida en Chile. Junto a la periodista Cristina Marcano también escribieron Hugo Chávez sin uniforme, que fue la primera biografía completa, digamos, del ex presidente venezolano. La última novela de Alberto que se publicó el año pasado es Mujeres que Matan. Además ha publicado libros de cuentos, crónicas y poesía y ha sido guionista de televisión en Venezuela, México, Argentina, Colombia. Es columnista regular del New York Times, donde con frecuencia ha abordado los temas del populismo y la polarización en América Latina. Quiero agradecerle especialmente a Alberto por acompañarnos en el día de hoy desde Ciudad de México, donde son apenas las 17 horas y está en el medio del verano, al revés de nosotros. Bienvenido, Alberto. No, muchas gracias, Cani. Y gracias a Puerto de Ideas por esta oportunidad de volver a conversar contigo y de pasar pues, un rato aquí hablando. Estuvimos hace un par de años en Valparaíso, ¿no? En Puerto Ciertamente, Ideas. con Héctor Soto. Estuvo muy Así es. bien. Y hablamos en ese periodo, hablamos bastante de democracia y de populismo en Latinoamérica, pero nos cambiaron el tablero. ¿Ah? La pandemia ha introducido un factor nuevo. ¿Y cómo has visto tú que se la ha arreglado la democracia con la pandemia? Porque en todo el mundo ha habido procesos electorales, por ejemplo, que serían como lo más propio de la democracia, pero raros, ¿no? Algunos suspendidos, postergados, otro sospechoso, altamente sospechoso, campañas electorales que prácticamente no son campañas, ¿no? No, da la impresión de que esté muy fortalecida con la enfermedad, la Sí, democracia. es como una relación difícil. Yo creo que, digamos, quizás lo más interesante, o pienso yo ahorita, es la pérdida del espacio, del sentido de lo público, digamos, incluso para los ciudadanos, de lo social, como un espacio determinado, metafórico también, pero como un espacio real, digamos, no tenemos la calle. Digamos, no tenemos la calle para el lugar de las manifestaciones, pero no tenemos la calle como espacio de la información, digamos, ¿no? Donde uno va, camina, se da cuenta de lo real o no, como espacio de encuentro, ¿verdad? Entonces yo creo que ese sentido, esa pérdida del sentido de lo público y de lo social, afecta directamente a esto que entendemos como democracia. Es decir, incluso nuestras relaciones con los otros están mediatizados por esto en lo que estamos tú y yo ahorita, que es la pantalla. Es decir, yo creo que muy pronto Zoom va a ser un verbo, digamos, ¿no? O sea, hacia allá vamos, digamos, es la acción más común para estar en relación con los otros, ¿verdad? Es verdad, porque la última vez estábamos en un sillón. Exacto, bueno, ya había una cantidad de gente, Hoy día incluso, estamos en... exacto, había una cantidad de gente que después a la salida podía acercarse y decir, no estoy de acuerdo con usted en nada de lo que dijo, o no, o levantar la mano, o estar, ahora no. Y ahora todos hemos aprendido un poco como a interactuar a través de este tipo de medios, ¿no? Claro. Sí, ¿Y sí. tú tienes la impresión, Alberto, de que esta pérdida de lo social ha favorecido la tendencia contraria, que serían las cosas autoritaristas, digamos, autoritarias? Bueno, quizás una de las cosas fundamentales o uno de los elementos fundamentales que ha pasado ahorita es el fortalecimiento del Estado, de los Estados, de la autoridad del Estado frente a la emergencia. Y uno lo ve desde el principio, en China, digamos, ¿no? Desde que comenzó esto, el Estado tomó una fuerza
tomó una iniciativa con toda libertad sin consultarnos nada, digamos, sin consultarle nada a los ciudadanos, ¿no? Claro. Porque además era por el bien, ¿no? O sea, se reprime, se controla, se establecen horarios para protegerte, digamos, ¿no? Entonces, es algo que, digamos, la experiencia ciudadana se ve inmediatamente reducida, mermada, y sin poder como protestar mucho, porque en el fondo lo hacen por tu bien, digamos, en general. Entonces, sí hay algo que yo creo que además de cara al futuro puede ser como peligroso, que es este poder que tiene el Estado ahorita, digamos, ¿no? La posibilidad incluso de controlar tus movimientos, controlar tu temperatura, digamos, ¿no? Controlar, ¿no? Es decir, ¿qué capacidad tienes tú de ser un peligro? Bueno, en ese momento todos somos sospechosos, ¿no? Además, si estamos en un virus que tiene una condición asintomática enorme, imagínate lo que eso representa. Entonces, dependes, digamos, hay una variable terrible que es la intención del Estado, digamos, de quien controla el Estado, ¿no? Y eso sin duda, pues también hace más vulnerable a las democracias, a la ciudadanía. Yo pienso en esos términos, como digamos, del poder y del Estado de ciertas instituciones y el poder de los ciudadanos. Pero ahí en eso llama la atención que en toda América Latina, bueno, quizás en todo el mundo, incluso los sectores que se llaman o se denominan progresistas, han estado pidiendo la intervención del Estado con cierta intensidad, digamos, ¿no? Sí. Llama la atención que las herramientas de control tengan alguna popularidad, alguna aceptación. Sí. No sé si nos debería llamar tanto la atención, me lo pregunto ahorita, porque la verdad es que sí, ¿cómo funcionamos frente a la emergencia, frente al miedo, frente a los otros, digamos, que se activa o no? Fíjate que en México, y lo hemos conversado, Ascanio, antes, se ha dado un caso que es como raro, peculiar. Porque aquí no ha habido una imposición del Estado, digamos, aquí no ha habido controles, no ha habido órdenes, digamos, en algún momento al principio se cerraron, pues por supuesto que escuelas, mercados, centros comerciales, pero no hubo una prohibición, no hubo, aquí no ha habido toque de queda, no ha habido multas, no hay policías patrullando y ordenándote que regreses. Y a mí eso me parece que es un valor, que es también una forma de confiar o no en la ciudadanía, ¿no? De hacerla responsable del proceso, que también me parece bueno. No sé si también afecta, y habría que decirlo, que aquí hubo un caso de influenza muy fuerte en el 2009 que generó también una conciencia distinta con respecto a la ciudadanía. Quizás aquí hay algo diferente con respecto al bien colectivo, con los terremotos, pienso ahorita, o con este mismo caso de la influenza, pero aquí no ha habido eso. Por supuesto que hay voces que también le exigen al Estado como más acción. Pero bueno, también depende de las variables económicas, digamos, que creo que en América Latina son muy importantes, que son la desigualdad y la pobreza que hay. Nuestras sociedades son muy distintas a las sociedades de Europa, por ejemplo. Claro. Y en ese sentido, la economía informal en nuestros países es enorme. Entonces, para una cantidad de gente, el confinamiento es un lujo que no pueden darse. Sí, pero al margen, digamos, de que no haya habido cuarentena, de todas maneras hay un estado de anormalidad, ¿no? Sí, ah, no, total, por supuesto. Y de incertidumbre total, digamos, porque esto tiene una especie de consecuencia enorme, económica, sociales, donde no hay una claridad con cómo será el mundo y cómo puedo vivir yo en ese mundo, digamos. Claro. Oye, yo como sé que tienes un cable permanentemente conectado a tu país, te tengo que preguntar, ¿cómo ves Venezuela, digamos? ¿Qué está pasando? Porque la información se ha vuelto un poco más opaca con... Bueno, sí, fíjate que esa es la palabra precisa. La opacidad es lo que define un poco. También es muy difícil saber qué pasa en Venezuela. Luego tiene unas estadísticas que son diferentes al resto de América Latina, digamos, ¿no? Siempre ha sido. Sí, pero claro, porque además, entre otras cosas, a veces no había estadísticas. Y entonces nosotros tenemos al ministro de Comunicación,
que estudió psiquiatría y que aparece todos los días con una bata de doctor dando unas informaciones y que desde el principio no se sabía mucho porque además mientras los otros países tenían cifras altas, en Venezuela se hablaba de 200 muertos o menos, digamos, ¿no? Hay una posibilidad ahí, digamos, hay una particularidad que es que Venezuela es un país que estaba muy aislado antes por Claro. la misma situación económica, por las líneas aéreas, había dos o tres vuelos internacionales al día. Por lo tanto, sí es posible pensar bueno, que el virus no había entrado de manera contundente. Pero como es muy difícil creer un poco, no se sabe qué ocurre realmente. Y hay muchas versiones. Además, nosotros estamos como en un estado particular, digamos, el gobierno venezolano y el chavismo que lo controla, ha creado, digo yo, ha generado algo que yo siento que es como un gaslighting en colectivo, ¿no? Un poco en estas relaciones tóxicas de la pareja donde, ¿no? Que es un poco lo que apunta el gaslighting, se enloquece al otro, digamos, ¿no? Esto es así, pero a nivel nacional. Es un gobierno que reprime, que encarcela, que tortura, que tiene, según el informe Bachelet, en los últimos años más de 8.000 ejecuciones extrajudiciales, pero a la vez entonces apoya los derechos humanos, indica, critica a los otros países por los derechos humanos, se comporta y habla como si no fuera, si todo esto fuera mentira. Es decir, tiene una crisis económica enorme que no reconoce y manda ayuda a otros países. Hay algo que está constantemente poniendo a prueba tu capacidad y tu percepción de la realidad. Como si como si quisiera que los venezolanos pensaran y dudaran todo el tiempo de la propia percepción de lo que están viviendo, ¿no? Entonces, eso hace que todo esté como distorsionado. Entonces, uno puede hablar con cantidad de gente que tiene versiones diferentes de todo al mismo tiempo y que sea muy difícil saber qué está ocurriendo. Yo digo que en Venezuela un poco la verdad desapareció, el sentido de la verdad desapareció. Porque entonces hay quien dice, estamos pasándolo, digamos, estamos bien, estamos controlando el virus, no sé cuánto, y tú puedes tener una cantidad de informaciones totalmente contrarias de gente. Eso también pasa porque no hay medios de comunicación, digamos, y porque cae uno como en el universo un poco de las redes sociales, digamos, ¿no? Donde, pues antes en los medios había algún tipo de referencia, uno podía decir, este medio responde a tales intereses y tiene. Sí. Sí, en las redes es imposible tener ese ejercicio. Hay una especie de promiscuidad continua, digamos, con respecto a lo que es real o no. No, Entonces, lo son transparente editorialmente hablando. exacto. Y no Claro. hay quien se responsabilice tampoco porque puede ser anónima la información o no. Entonces, Venezuela está como sometida un poco a esta marea, a este flujo de comunicaciones, donde es muy difícil. Yo ahorita en este momento, por ejemplo, y tengo familia, y hablo con mi familia todos los días, y tengo amigos médicos, ¿no? Y entonces, y no podría saber ciertamente No. cuál es el estado, ¿no? De real, de qué es lo que ocurre con la pandemia en el país. Qué curioso, ¿eh? ¿No? Porque, claro, una cosa es la situación política, pero la sanitaria pareciera que en la mayor parte del mundo va por un carril distinto, por un Sí, carril paralelo. no, pero no, en Venezuela todo está como un poco al servicio de esto. Digamos, el chavismo también se siente en una especie de guerra santa donde todo está un poco al servicio de la causa política. Entonces. Oye, y la última vez que hablamos, que nos centramos bastante en la novela Patria o Muerte, hablamos también del populismo, pero da la impresión de que hoy día, 2 años después, ya no está tan de moda el populismo, ¿no? Y que las figuras más representativas que son cercanas a nosotros, como Trump, Bolsonaro y el propio López Obrador, han tenido una conducta un poco farsesca frente a la enfermedad. De Sí. negación primero, y después algo como renuente, ¿no? No, poco severo.
Sí, o todavía como de negación. Es un poco curioso el caso de Bolsonaro, por supuesto. Trump es como inclasificable, además está metido en el problema de una campaña electoral, tiene un contexto país muy, muy complicado. Yo, ahora, también siento, estos casos son particulares y también y de repente indica un poco lo que pasa con estas personalidades que funcionan muy bien en contextos como polarizados, en el espectáculo mediático de la política, digamos, pero que frente a la complejidad del problema concreto, como que no saben qué hacer y se paralizan. Ahí entiende uno, por ejemplo, las respuestas tan disparatadas de los tres, digamos, ¿no? Y cómo se contradicen. Porque AMLO empezó diciendo, no, por favor, abrácense, y después dice, cuídense. O sea, se desdice según vea, y parece que fuera errático, que no sabe cómo enfrentar finalmente el problema, o qué hacer para salir ganando en medio de esta circunstancia. Ahora, yo también, y no sé qué piensas tú, Ascanio, tengo la sensación de que el populismo como categoría se nos ha ido como gastando, digamos. Como que empezamos a decirle a tantas cosas y a todo populismo y populistas que es cada vez como que la misma palabra como que dice menos, digamos, ¿no? O no sabemos muy bien a qué refiere. Y quizás eso también tenga que ver con algo que ha pasado en América Latina, que también me lo pregunto y lo comparto. Es decir, esto que bautizamos también con el populismo tenía que ver con todo el movimiento de izquierda que hubo y que ya pasó, digamos, ¿no? Donde pienso en Lula, pienso en Chávez, en el momento donde estaba Kirchner, Evo, Correa. Entonces, un continente como el nuestro, digamos, todos nuestros países están llenos de desigualdad, digamos, que vivieron con el sueño de la izquierda, algunos y el mito de Cuba era el único, Cuba aislada, bloqueada, etcétera, etcétera. De repente entró en esa dinámica y entraron todos estos líderes, ¿no? Y fracasaron de alguna manera, ¿no? O de manera muy, muy contundente en algunos casos, ¿no? Y entonces, de repente, el continente ahora, pues, no sabe muy bien cómo nombrar lo que está pasando, digamos, ¿no? Ni nuestros liderazgos, ni los sistemas, ¿no? Es muy claro en el caso quizás Bolsonaro, pero no sé los otros, digamos. Sí, tienes razón. No, pero además, claro, si entendíamos el populismo como pedirle al Estado que se volcara, digamos, que volcara sus arcas completamente en los más diversos proyectos, bueno, es lo que están haciendo los Estados ahora. Como Eso que sí. son todos populistas, digamos, ¿no? Claro, pero si entendemos el populismo como alguien que promete, digamos, porque también otro de los riesgos es calificar de populista a cualquier líder político que se le ocurra proponer algo, ¿no? Ligado como a la justicia o. Entonces, yo siento que el término se nos volvió como escurridizo, fue como muy amplio. Yo lo sigo viendo, digamos, me refugio un poco en la experiencia carismática. Que creo que funciona en ese liderazgo donde la gente y él mismo se encuentra como encarnando a todo el país, a todo el pueblo y cree que lo va a llevar a una tierra prometida en ese sentido, digamos. Pero, por ejemplo, es decir, yo podría decir que Chávez fue en algún momento un líder populista y que Maduro no lo es, ¿no? Ni que lo intente, pues, digamos, ¿no? Ah, perfecto. No tiene el tipo de proyecto, el tipo de sueño, digamos. Sí, no, y no tiene la experiencia con la gente, digamos, su apelación no tiene ninguna empatía, no produce ninguna emocionalidad, no está enganchado a un sueño popular, se mantiene ahí por la fuerza, digamos. Ya. Ah, hay una diferencia importante. Oye, y ya que hablamos de América Latina, ¿tienes una idea global de lo que nos está pasando en América Latina? Porque la pandemia ha interrumpido todo, digamos, ¿no? Parecía que teníamos protestas sociales muy intensas, ¿verdad? En Chile, desde luego en Colombia, también en Perú, digamos, ¿no? Sí. Y claro, esto vino a suspender como ese proceso, no sabemos si va a resurgir o si por el contrario van a cambiar las prioridades. Porque no es lo mismo
pero que están bajo una situación de normalidad de ingreso que bajo una situación de cesantía o de pobreza. Claro. Sí, y quizás también no sé en Chile y cómo lo vean, pero también hay momentos, digamos, ¿no? La política y ciertas manifestaciones tienen espacios y momentos determinados, se dan en unas circunstancias y como tú bien dices, en otras no. Yo siento un poco, voy a recuperar un poco lo que decía antes, de América Latina y del fracaso de esta marea rosa o marea roja que le decía Chávez, de toda esta experiencia, sobre todo en Sudamérica, ligada además a la corrupción, que yo creo que es algo que es muy importante. Es decir, el régimen, la revolución bolivariana, termina teniendo, yo creo que el récord de ser la revolución más corrupta en la historia de la humanidad, digamos. Y el gobierno de Lula, lo que representa también, después de las cosas buenas que había hecho Lula, es también un gran hoyo de corrupción. Eso, las diferencias con el pasado no es nada, y la situación de la gente sigue siendo igual. Y yo creo que todo eso también tiene que ver y entra un poco en una gran crisis de la representación política en América Latina, en el mundo, pero en América Latina con unas características especiales. Y ya no es la crisis que desconfía del político y que piensa que el político es per se corrupto, sino que empieza a pensar que lo que no sirve es la política Claro. como fórmula, como sistema de relación entre todos nosotros. Y a Claro. mí, lo de Chile me parece muy interesante en ese sentido, lo que estaba pasando en Chile. Digamos, las grandes manifestaciones y las grandes protestas en Chile, que sorprendieron a todo el mundo, ¿no? De manera interesante, como si la gente pensara que en Chile nadie iba a protestar por nada y todo el mundo estaba contento. Que eso es muy Claro. interesante, el espejismo chileno que había en América Latina, ¿no? La Sí. idea que teníamos los latinoamericanos de Chile, ¿no? Y entonces empiezan estas protestas que no tienen aparentemente una articulación y una representación, una manifestación política. Sí. Y no De hecho, solo eso. no tienen banderas ni tienen Exacto. oradores. Nada, exacto. Y no solo eso, sino que se mantienen en la calle y yo estoy seguro que cualquiera y muchos partidos trataron de capitalizarla y no pudieron. Es No, decir, no, que no. se mantuvieron políticamente en la calle, tuvieron y mantuvieron su, y seguían separadas. No había posibilidad de que fuera capitalizada, instrumentalizada por alguno de los partidos políticos, de las fuerzas, de los movimientos, de los sindicatos, de lo que fuera. Claro. Y eso yo creo que es un buen indicador de algo que puede pasar en América Latina. Si yo miro, por ejemplo, México en este momento y uno dice, el gobierno de AMLO fracasa, digamos. Ahorita AMLO, aún con todo lo que está pasando, tiene un 60% de aprobación o más, digamos, ¿no? Pero Sí. si llegara a fracasar, sería como la cúspide para el votante y para el ciudadano normal de la fe en los políticos, en la política, en la idea del Estado y del gobierno. Porque, o sea, AMLO llega empujado contra cualquier pronóstico por el fracaso del PAN y del PRI, digamos. Su fracaso significa no solo el fracaso del PRD y de la izquierda, sino de todo, ¿no? De todo el sistema. No queda nada, dices No, tú. el problema es, y sobre todo pienso en sociedades como las nuestras, que todavía tiene tantas tragedias por resolver por delante. Es decir, bueno, en América Latina entonces, ¿dónde queda? ¿Dónde se mueve? ¿Cómo se articula? ¿A qué se acopla la esperanza? ¿En qué lugar queda? ¿No? Claro. ¿Quién puede movilizar a la gente? ¿Alrededor de qué propuesta? ¿No? ¿Y cómo ves tú, Alberto, que se junta esto con esta innovación que ha sido, innovación social que ha sido la pandemia, donde, claro, por un lado está lo que tú dices, ¿verdad? El descrédito en la política, pero por el otro lado, la exigencia sobre el Estado, sobre la clase política, sobre los dirigentes, de tener dirigentes, de tener gente responsable que te diga qué hacer porque hay una situación de emergencia. Es como Sí, es raro, ¿no? claro. A mí lo único que me da
Miedo y de repente no tengo bases como para sostenerlo, ¿no? Pero me figuro que hablo desde la experiencia en mi país. Es el fantasma de los hombres uniformados en nuestro continente, digamos, ¿no? Eso me preocupa. La idea de que quienes son eficaces, ¿no? Y hacen la historia son los hombres a caballo, que llevan una espada, los militares, digamos, ¿no? Que el orden está ligado a esas figuras de autoridad, ¿no? Y nosotros somos en un continente que tiene una tradición relativamente cercana con respecto a eso. En Sí. Sudamérica, ¿no? Ahorita ha pasado un caso que a mí me, bueno, yo vengo de Venezuela, que es un país donde apostamos por eso, frente al desorden, o sea, la antipolítica produjo un gran movimiento de acercamiento a un militar, A un que fue militar. Chávez. Y Y a Chávez los lo, militares, sí, ¿no? y no, y Chávez lo que hizo fue, de alguna manera, militarizar Claro. el país. Y el poder en Venezuela está hoy en día en manos de los militares. Un Claro. poco bajo esta idea. En México, por ejemplo, López Obrador acaba de entregarle la gestión y la administración de todos los puertos a la Marina. O sea, se lo quitó, digamos, a un Estado y al poder civil, y se lo dio a la Marina. Y claro, en mí inmediatamente suena un poco como Sí, sí. una alarma que dice, a ver, entre otras cosas porque me parece peligroso volver a insistir en nuestras sociedades en creer que los militares son eficaces, los civiles no, Claro. o que los militares no son corruptos y los civiles sí. Plantearlo en esos binomios. Entonces, Y tú. lo que tú dices, obviamente, lo único que yo siento es, bueno, la tentación. De una salida autoritaria, de creer que la política finalmente siempre, por definición, es ineficaz, ¿no? Y además está en manos de los civiles y por lo tanto lo que hay que hacer es regresar a los órdenes militares. Tú habrás oído también, igual que yo, que detrás de Bolsonaro hay una verdadera junta militar, digamos, ¿no? Sí, claro, él viene de ahí, por cierto. Viene Digamos que uno podría hacer también la hipótesis de que después de Lula y Dilma, el fracaso Bolsonaro podría significar otra apelación de nuevo a los militares. O digamos que de repente, aunque no sea en los términos en que conocimos nosotros las Sí. dictaduras, digamos, sino unos regímenes híbridos, digamos, un poco lo que yo siento que hizo Chávez, que fue refundar el caudillismo militar en América Latina, ¿no? Y lo puso a la altura de los tiempos y lo sacó de esa tradición de los militarotes serios, con unos lentes negros, aburridos, represivos, anticomunistas, y lo puso en clave más de vacilón, de cursilería, de sentido del humor. Todo esto, por supuesto, con el petróleo por detrás, porque si no, no hubiera podido hacerlo. Pero es un poco eso. A mí, si uno lo ve, la elección de Bolsonaro es absolutamente insólita, ¿verdad? En un país, digamos, como Brasil, viendo las declaraciones que daba él en contra de la homosexualidad, digamos, o sea, un personaje, ¿no? Que viene absolutamente, pues, igual, autoritario, intransigente. Entonces, bueno. Estas vueltas, digamos, que no sabemos hacia dónde pueden dar, pero que tienen sin duda alguna una deriva mucho más autoritaria, ¿no? Y menos civil, menos civilista que las sociedades que tenemos ahora. Bueno, la propia, digamos, si comparamos elecciones, ¿verdad? La propia elección de Trump parece una cosa fuera de la historia de Estados Unidos. Uno no se imagina a Trump gobernando en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Claro. o en No. los 70, ¿no? A ver, eso suena absurdo. Es absurdo, suena absurdo ahorita, incluso hoy, digamos, ¿no? Es de las cosas donde todo el mundo está mirando con un verdadero asombro, ¿no? Y eso no solo delata a un líder político, sino sobre todo a una sociedad, digamos, ¿no? Más allá de su sistema electoral por colegio y todo, también Trump existe por algo, y por algo está ahí, digamos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Oye, yo cuando me dijeron que
ibas a estar disponible para esta conversación, empecé a recordar tu novela y pensé, claro, la Patria o Muerte es el retrato, digamos, no sé si llamarlo barroco, pero algo así, ¿verdad? Completo, denso de una Venezuela que se mueve en distintos niveles, con distintos personajes, muchos personajes que entran y se cruzan, que pasan por el espacio privado y por el espacio público. Pero después también recordé la enfermedad, ¿no? Que en cierto modo, no en cierto modo, sino que bastante, tiene bastante conexión con Patria o Muerte, porque Patria o Muerte es la enfermedad de Chávez, ¿verdad? Y la otra es la enfermedad como tal. Entonces también pensé que te habías anticipado a la enfermedad que tenemos ahora, ¿no? Ah, no, Pero tenía en esas novelas, como todo tu relato, también esta cosa de la intersección entre lo público y lo privado, y justamente la enfermedad consistía en ir perdiendo, en irse retrayendo, digamos, y entrar en los hospitales, en los tratamientos, en el aislamiento en que termina el propio Chávez en Venezuela, ¿no? Con esa cosa dramática de pedir no morirse. Sí. Yo creo que, digamos, el tema de la enfermedad a mí me interesa muchísimo por propia historia personal, no ligada a la enfermedad, sino fui enfermero de muchacho por una circunstancia Ah, y ¿ah? sí, tienes Sí. experiencia en eso. Bueno, no gran experiencia, pero fui enfermero en un hospital de cáncer cuando tenía como 18 años. Y me figuro que me marcó y bueno, hay temas que lo van eligiendo a uno. Y entonces sí, sí tiene que, sí en los dos hay algo que tú estás señalando que me parece interesante y que lo voy a tratar de conectar con la pandemia porque también me interesa mucho que es el sentido de la vulnerabilidad que da la enfermedad, ¿no? Y tanto en la primera novela, que era el caso de un médico que tiene todo el poder del saber, que después no haya qué hacer frente a su padre que tiene cáncer, cómo decírselo y cómo manejarlo. Entonces, la vulnerabilidad como en los dos espacios. Y en el caso de Chávez, era muy interesante porque era el mito en construcción, el hombre que había hecho todo. Sin ningún escrúpulo para lograr finalmente ser el centro de su país, el centro de la historia, se podía reelegir de forma indefinida y de pronto lo traiciona aquello con lo que nunca contó que lo iba a traicionar, que es su propio cuerpo, y lo vuelve absolutamente humano, vulnerable. Sí. La pandemia tiene algo de esto, digamos, en un mundo donde nos sentíamos absolutamente poderosos, digamos, creo yo. Pero en más de un sentido, yo ayer estaba viendo, creo que una noticia sobre un crucero que por fin estaba logrando salir y uno veía esos monstruos, ¿no? De 15 pisos, digamos, ¿no? Es decir, esta cosa humana de surcar los mares, ¿no? De crear, de tener toda una economía y que de repente, o sea, ligada a la multitud, digamos, ¿no? Y al espacio de convivencia. Y que de repente algo tan simple que todavía no sabemos si viene de una comida en un mercado en China, ¿no? Se convierte en algo viral que al principio, y ese recorrido es bueno, también todos tomamos un poco esto con cierta gracia y con cierto humor. Bueno, nos fuimos al confinamiento, pero entonces uno veía a la gente y entonces salían y tocaban trompeta en los balcones, ¿no? Compartían fotos, hacían chistes y todo eso, ¿cómo fue? Y ha ido cayendo, 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 y dándonos una conciencia cada vez, yo creo que mayor, de lo frágiles y débiles que dependen incluso todo. Cuando uno dice, a ver, la Asociación Mundial de Aerolíneas, de Líneas Aéreas, está diciendo que está en graves problemas y que quizás se recupere para el 2025, ¿no? Es impresionante, es fuerte, pero lo más interesante es el quizás. Es decir, todavía no hay una certeza. No. Entonces, que ese mundo que conocimos y que disfrutamos, ¿no? Pueda acabarse en 2 segundos, ¿no? Para bien y para mal, digamos. Uno piensa en la gente que le costó económicamente muchísimo surgir y cambiar su vida en los últimos 10 años o 5 años.
y que de repente en 5 meses volvió a donde estaba, o peor, por ejemplo, que debe haber muchísimos casos en el mundo, digamos, ¿no? Entonces, Y mucho de Latinoamérica. claro, total. Entonces, digamos, ese sentido de lo vulnerable, yo creo que tanto en la dimensión personal como en la social, va a producir un cambio. No sé muy bien cuál, ¿no? Pero un cambio cultural, un cambio vital en la gente que empieza a valorar y a ponderar su propia existencia de otra manera, su relación con los otros, ¿no? Y a decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Digamos, es un encontronazo colectivo con la posibilidad de la desaparición, que el mundo no conocía, pues, digamos, este mundo que tenemos ahorita, pues, ¿no? Digamos, estoy pensando hace un siglo, Sí. sino ahorita. Es una desaparición bastante rápida por los casos que se conocen, digamos, Sí. ¿no? Es como. Oye, pero porque a propósito del crucero, una de las cosas curiosas, una de las conexiones más curiosas, es que te recuerdas que cuando comenzó la pandemia mundial, digamos, lo primero que hubo como hecho conocido de aislamiento fue un crucero, justamente, Sí, que tenía, sí. no sé, 300, 400 personas a bordo, o más tal vez. Y que nadie, y que es una imagen terrible y muy interesante porque ahí hay un relato porque nadie los quería recibir. No, claro, terrible, Claro. terrible. Entonces, Terrible. No imaginábamos que íbamos a estar así todos después. todo, exactamente, que el planeta iba a ser un gran crucero, digamos, ¿no? Pero es que ciertamente la tragedia un poco de este crucero es que te quedas adentro y estás condenado a contagiarte. ¿O cómo haces? Digamos, las Así es. relaciones que pueden quedarse adentro pueden ser feroces, porque se va terminando la comida, se va terminando el agua, digamos, ¿no? En ningún puerto te reciben. Claro, Es un claro. relato de suspenso y tragedia. Pero se parece bastante a otra escala, ¿verdad? A la situación que están viviendo muchos de los países en el mundo, bueno, y en América Latina, donde se han tomado medidas bien severas en algunos casos, en otros no tanto, pero de todas maneras muy disruptivas, disruptivas de la Sí. economía, de la producción. Pensaba que, ya que lo mencionaste tú al pasar, digamos, que efectivamente esto nos va a crear un nuevo modo de enfrentar nuestras relaciones, ¿no? Claro, tú no lo sabes, yo tampoco, nadie lo sabe muy bien cómo va a ser, pero tienes algunas pinceladas de que ves tú como de cuál es ese futuro, digamos, ¿no? Vamos a ser más introspectivos, vamos a ser más reflexivo, vamos a valorar más nuestra intimidad, no sé. No sé. No sé si va a ir por ahí, porque has dicho puras cosas que podrían considerarse optimistas, ¿no? Como ligadas a las virtudes. Creo que tengo más miedos, digamos, ¿no? Pienso en Decía la por lo gente. siguiente, lo decía por lo siguiente, Alberto, porque Ajá. la globalización, ¿verdad? Sí. Finalmente consistía en ir a todo el mundo, en poder ir a todo Es el mundo verdad. Sí. y conocer potencialmente a todo el mundo y encontrarte con toda la gente del mundo potencialmente, imposible, pero potencialmente. Y esto es lo contrario. Tienes toda la razón. Sí, es verdad, digamos, y la democratización del turismo también apuntaba hacia allá, digamos, ¿no? Y entonces era mucho más fácil viajar para, ¿no? Claro. Pero no sé si que se produce. Además, hay como tantas variables, entre ellas la vacuna o las vacunas, digamos, ¿no? Entonces, es muy difícil predecir. Yo le tengo un poco de temor a la idea, digamos, a que funcione una especie como de gran aprensión frente al otro. Y esto me pasa pensando sobre todo en los jóvenes, creo que es lo que más me conmueve, digamos, ¿no? La gente que tiene 12 años, 14 años, 18, 20, 22, que está en la edad de besarse, de conocer a personas, digamos, de empezar a socializar e interactuar, de empezar a descubrir su sexualidad, su intimidad con el otro, su propio cuerpo. Digamos, cuando pienso en ellos y pienso en el futuro, digo, pues la tienen difícil, digamos, ¿no? Y sí, me da miedo un futuro donde, pues,
Quizás la gente pueda ir a un bar, pero no pueda ligar con tanta facilidad, digamos, ¿no? Tenga que preguntarle a alguien antes de besarlo, tú, ¿cómo te da un examen de saliva? Digamos, ¿no? Caricaturizo un poco, pero lo que pienso es que no sé muy bien. Yo me acordaba la otra vez y tiene sus diferencias, pero cuando en los años 80 apareció el SIDA, ¿no? Sí, Sí, que claro. sí, había una gran libertad en ese momento, ¿no? Y se vivía la sexualidad como un momento oxigenante. Y de pronto la culpa regresó al cuerpo. El cuerpo era el lugar de contagio, por lo tanto, el lugar de la sospecha, ¿no? Y eso creó también una serie de cosas, ¿no? Por supuesto, de principio en la comunidad homosexual, pero que después se abrió. Sí, claro. Entonces, a eso, por ejemplo, pensar en un futuro así, que es una cosa a la que pienso que puede ser probable, ¿cómo van a cambiar y cómo serán ese tipo de relaciones? El Sí. sentido de lo táctil y el miedo al contagio, y eso pasa por el miedo al otro, ¿no? Claro, pero eso también tiene una traducción, por usar una palabra ampulosa, sociopolítica, digamos, ¿no? En el sentido de que quizás pueda empezar, quizás eso nos obligue a interesarnos menos, o más, no estoy seguro, Claro. por lo que pasa en nuestro entorno. Sí, también. Sí, es probable. No lo sé, me encantaría pensar que eso puede pasar, digamos, pero a veces siento que también los humanos, a veces tengo la siguiente fantasía, la gente está solo esperando que descubran la vacuna para que olvidemos todo esto. Por lo Sí, tanto, vamos a seguir, ¿entiendes, no? Peor que claro. vamos a volver a lo mismo y a los mismos sistemas y no hay ningún aprendizaje sistematizado, ¿no? Sí, De lo ocurrido. Y por otro lado, pues la gente también tendría razón, ¿no? En pensar así y en desear eso, ¿no? Olvidarse y volver a vivir y volver a tocarse y volver a poder reempatarse con su vida tal y como era antes. claro, no. Pero yo digo, ¿tendrá esto algún impacto, por ejemplo, en nuestra forma de reflejar el mundo en que vivimos? Estoy pensando en América Latina, que son básicamente las expresiones artísticas. ¿Se reflejará esto en la literatura, en el cine? Bueno, hasta ahora lo que se ha reflejado en el cine son películas, pequeñas películas hechas en los departamentos, digamos que no es muy... Claro. No es Bueno, más. pero fíjate, yo trabajo en televisión y a mí me Sí. parece muy interesante. De alguna manera, en estos días estaba tratando de escribir algo sobre la televisión que veremos, digamos, producida en América Latina. Digamos, lo que va a venir en las grandes plataformas, en los streaming, el año que viene, digamos. Porque Claro. la televisión abierta creo que sigue su proceso como de agonía. Está teniendo un buen momento, digamos, en audiencia porque la gente está en su casa, pero la publicidad está bajada. Pero Netflix, Amazon, digamos, Disney, YouTube, las grandes plataformas, la producción, que en México es el centro más importante de producción de series para América Latina. Bueno, ya empezaron a trabajar, ¿no? Poco a poco. Y por supuesto, todo lo que está pasando afecta el sistema de producción y si afecta el sistema de producción, afecta a los contenidos. Es decir, Claro. las discusiones de cómo lograr técnicamente en una serie que dos actores se besen sin tocarse son muy interesantes, digamos, ¿no? Y es algo que yo creo que va a afectar, el contenido que vamos a ver tiene que ver con eso. Y puede ser que sea un retroceso. Vivíamos en este momento, gracias a los streaming, una posibilidad de una televisión distinta, es decir, liberada del corset de la telenovela. La telenovela hacía todo en un foro, en un estudio, por lo tanto el 70% era eso y eran unos decorados, que uno ya sabía que eran unos decorados, unos backing, Sí, digamos. Y claro. las series habían dado un tono mucho más realista. Todo se grababa en exteriores, ¿no? Y eso va a volver al esquema anterior, vamos a volver a los foros, vamos a volver a los estudios, ¿no? Con mucho menos actores y con tramas mucho más, como dirías tú, introspectivas, íntimas, ¿no? Es Claro. decir, con poco contacto. Y habrá inventiva, por supuesto, y creatividad, pero pues habrá muchas maromas, pero tiene que ver con eso, es decir, yo creo que todas las industrias se van a ver afectadas.
Y estamos hablando de la televisión, que yo creo que, o la serie, los streaming, que no se puede detener. En el caso, por ejemplo, de la literatura, que yo siento que bueno, esta pandemia podría ser como un largo invierno alemán del cual salen los escritores con novelas de 800 páginas, digamos, Claro. ¿no? Entonces puede haber muchos escritores que lleguen al final de la pandemia con grandes libros. El gran problema es que quizás no haya editoriales para publicarlas, ¿no? Y librerías para venderlas o lectores con dinero para comprarlas. Yo creo que el tema de la recesión económica es como una segunda pandemia, digamos, o una segunda etapa de la pandemia a la que todavía no nos hemos asomado de manera total, digamos. No, porque digamos, la recesión es el producto de la pandemia. No Exacto. estamos en el medio de la pandemia, todavía no, la recesión no ha llegado realmente, aunque están los Sí, números. o sea, está empezando, pero estamos todavía atendiendo la pandemia y no la hemos visto, no nos hemos detenido a verla, digamos, y no ha llegado pues en todo su esplendor, digamos, aunque suene. Oye, y para hacer un zoom pequeño, digamos, sobre la literatura que tú debes seguir, la venezolana. A mí me ha llamado la atención ver escritores jóvenes, o no sé si son tan jóvenes ya, muy buenos que han aparecido en Venezuela en un periodo que uno diría no es el más luminoso, o por lo menos no es el más libre, digamos, ¿no? Sí, sí, Para... sí. Y son un No. poco góticos, además. ¿Un poco qué? Un poco góticos. Sí. Autores. Hay de todo, fíjate. Y hay muchos escritores venezolanos. Antes escribía también, pero ahora me figuro que también hay un interés, digamos, mundial por Venezuela. Pero aparte de eso, sí hay una generación de gente muy joven, pero hay poetas, narradores, por supuesto. La mayoría o muchos de ellos viviendo fuera, ¿no? En España, en Estados Unidos, en Argentina, en México, en varios sitios, eso también en Colombia, les permite también en algunos casos un acceso a la publicación, porque en Venezuela es imposible, ¿no? Pero también hay, fíjate, y que a mí me parece muy importante porque es como heroico, hay un nuevo como periodismo, ¿no? Y periodismo narrativo muy interesante. Primero porque se desarrolla en Venezuela contra el cerco informativo del gobierno. Entonces son medios digitales, emprendimientos de un grupo de periodistas que tuvieron que dejar los periódicos y se lanzaron por su cuenta, muy bueno. Hay un sitio maravilloso de crónica, de periodismo narrativo, es un site, se llama La Vida de Nos. .com, donde han enseñado incluso a la gente y enseñan y hacen dinámicas para la escritura de crónicas. Entonces ahí hay una memoria de lo que se está viviendo ahorita en el país que es muy importante y muy buena, un trabajo realmente extraordinario. Y en literatura sí, hay una cantidad de novelistas muy buenos que han salido ahorita y de poetas también. De todo. Claro, como tú dices, no parece el mejor momento, pero quizás tal vez lo único que dejan las crisis a los países a veces es eso, una buena literatura. No, lo que pasa es que en teoría, claro, los ambientes liberales, en teoría, ¿verdad? Los ambientes liberales son el óptimo de del desarrollo de la creación artística, ¿no? Claro. Pero es verdad que también los tiempos oscuros La lo han... desesperación, ¿no? Claro. Oye, me han llegado algunas preguntas de la gente que nos está viendo. Tengo una de Alejandro, que pregunta, ¿cómo explicas que los gobiernos socialdemócratas en América Latina dieron paso a gobiernos de derecha? Bueno, pues no sé si merece alguna explicación, porque, digamos, en democracias eso pudiera ser algo absolutamente natural, digamos, que la ciudadanía elija hoy a un socialdemócrata y mañana a alguien como de derecha. Es decir, no sé muy bien a quién se refiere, digamos, en los casos. Yo creo que a mí me cuesta mucho
en estos momentos pensar en términos de ideología en América Latina. Incluso si me tocara tratar de entender o de especificar y decir qué gobierno es de izquierda y cuál es de derecha, tendría problemas. Me gustaría, porque creo que pues, se podría generar un buen y rico debate a propósito de esto. ¿Es López Obrador de izquierda, socialdemócrata, digamos, o es un nacionalista? Y eso funciona además como una ideología. Maduro, yo no creo que Maduro sea de izquierda, por ejemplo, ¿no? Entonces, tratar de ubicar ahorita en América Latina algún tipo de etiqueta política o ideología, para mí en lo personal, es muy, muy complicado. Yo ya creo que necesitamos también, así como hay unas nuevas realidades un poco incomprensibles, quizás necesitemos un nuevo lenguaje para tratar de definirla. Claro, así como vamos a tener probablemente una nueva política, digamos, ¿no? Exactamente. Vamos a tener claro que. Tengo una pregunta de Rosana que dice que no solo la pandemia cambió la forma de relacionarse, también la tecnología lo está haciendo a pasos gigantes, digamos, ¿no? ¿Crees tú que este factor polarizará más todavía las diferencias sociales en América Latina? ¿Las va a agudizar, ¿no? El factor Yo tecnológico. sí, yo soy muy, no soy muy experto en el tema, entre otras cosas, porque no tengo, aparte de Twitter, que es la única que tengo, pero no tengo Facebook, no tengo Instagram, digamos, y entiendo que esas son unas plataformas que debería yo como manejar. He tratado de entender, entiendo que, por ejemplo, en Venezuela, el Facebook es muy popular. Lo digo a partir de las diferencias sociales. Por eso me parece interesante, pero yo no tenía idea, ¿no? Pero parece que el Facebook es el canal de conexión con los sectores populares más claro que hay, digamos, más que la televisión, por supuesto, y que todo eso. Yo sí creo que no es solo la pandemia y que estamos viviendo tecnológicamente, aparte de la pandemia, un proceso muy, muy raro, que es un proceso además que no es voluntario, que a mí me parece muy interesante. Es decir, aquí hubo una revolución tecnológica, y voy a empezar por la televisión, además, que es algo que conocemos o que para mi generación fue muy importante. La televisión abierta dominó durante muchísimos años, yo diría que incluso el aspecto simbólico de nuestros países, ¿no? Y la televisión abierta decía a qué hora nos teníamos que informar, a qué hora nos íbamos a conmover con la telenovela y de qué manera, a qué hora nos íbamos a reír con la comedia. Controlaban todo y tenían todo el poder. Y de repente se dio una revolución tecnológica que de manera involuntaria le pasó el poder a los usuarios, a nosotros, y despojó a la televisión abierta de toda su gran poder. Entonces, igualmente, yo creo que las redes tienen algo de eso, democratizan en algún momento la opinión, ¿no? Y las posibilidades, pero también tienen una cantidad de riesgos que a mí me producen ciertos temores, digamos, donde no me siento como muy, muy cómodo. Me parece que las redes ofrecen unas ilusiones y unos espejismos de los cuales no estoy tan seguro, digamos, ¿no? De compañía, ¿no? La ilusión de compañía, la ilusión incluso también de poder, ¿no? La ilusión, diría yo, de valor, ¿no? Y de creer que estoy haciendo justicia y se producen unos linchamientos, ¿no? Entonces, la ilusión de información, de creer que con un tuit de 140 caracteres ya sé de determinado problema, ¿no? Entonces, yo sí creo que la tecnología está ahí, además no podemos evitarla y vamos a convivir con eso, digamos. Sí. Pero en lo personal no me manejo como muy bien con las redes, digamos. No soy un experto. Tengo otra pregunta que me dice lo siguiente textualmente. Considerando las manifestaciones de los últimos días en España y Argentina, ¿en qué medida se puede pensar que el control de las libertades individuales por parte de los gobiernos tras la crisis sanitaria puede activar reacciones populistas? Pues sí, digamos, estoy pensando, me figuro que las manifestaciones en España es a la que convocó Miguel Bosé en contra de ¿no? del cierre de los gobiernos, ¿no? Sí. Claro, ahí la democracia tiene unos riesgos
como enormes, pero yo creo que yo prefiero apostar, digamos, ¿no? A que existan este tipo de cosas, a que tengas a un ejército en la calle impidiéndole a todos los ciudadanos manifestarse o tener un tránsito libre, es decir, ¿no? Sí es un poco como loco. No sé si eso traerá como reacciones populistas, digamos, yo vuelvo otra vez al problema de la etiqueta del populismo, ¿no? Que nos ha funcionado para definir una cantidad de cosas y que finalmente no sabemos muy bien qué define ahora, ¿no? Entonces, nos parece que cualquier demagogo entonces es un populista, por ejemplo. Entonces, habría que ver. Yo lo que pasa es que sí creo que yo estoy más de acuerdo o me siento mejor con lo que ha hecho, por ejemplo, el gobierno de México que con lo que han hecho otros gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Chile. Puedo entender que son decisiones diferentes, pero creo que confiar y hacer corresponsable a la ciudadanía del problema, creo que también es importante y hace que las sociedades funcionen y maduren de otra forma. Muy bien. ¿Qué vas a escribir próximamente? Eso no se dice, pero... Pues estoy escribiendo una novela que por suerte, por ahora, no tiene que ver ni con la situación política de Venezuela ni con la pandemia. Entonces creo que estoy a salvo, pero no sé por cuánto tiempo. Ah, pero ya, pero vamos a tener una novela próxima entonces. Sí, eso espero. Está bien. Bueno, Alberto, muchas gracias. Ha sido Hombre. un gustazo verte de nuevo. Y gracias a todos, bueno, gracias a ti en primer lugar por acompañarnos el día de hoy y gracias a los que han estado presentes a través de las distintas plataformas de Puerto Idea. Esta fue una actividad presentada por Puerto Idea y escondida VHP. Ha sido un gusto verte como siempre, buen Alberto. Oh, Que muchas estés gracias. Gracias a ti, gracias por tu idea. Mucho saludo. chao, chao.